Señores, parece una broma, pero a veces se establece ciertas discusiones aquí que lo usamos como broma entre las dos generaciones que estamos aquí, Machi y yo, contra Gracie de la Cruz, porque a veces Gracie bromea con nosotros con respecto a la edad. Y yo creo que quien va a tener razón va a ser Gracie. Hay una edad en que realmente el hombre tiene que entender, no es que está tostado, sino que hay un tiempo en que se disminuyen las capacidades intelectuales, así como se disminuyen las capacidades físicas, se disminuyen las capacidades de actualización. Tenemos algunos casos que estamos viendo en la prensa. No es un invento, no es un invento. Véanlo. Esta semana, por ejemplo, nosotros vimos al gobernador del Banco Central dar unas declaraciones que por un lado dice una cosa y un minuto después termina diciendo algo casi opuesto. Pero eso es posible porque el señor Valdés, su función es llevar tranquilidad a la economía dominicana con su palabra. Él tiene una gran credibilidad y cualquier cosa que él diga, después de tantos años, 15 años teniendo razón y arreglando las cosas, pues tenemos que oírlo. Pero hay otra que no tiene explicación y le hemos pedido a Andrés Terrero que nos complazca y que viniera aquí, porque mi prima Lizelot Marte, a quien yo quiero muchísimo, dijo algo que yo no me explico. ¿Cómo es posible que la autoridad competente haga una crítica de ese nivel, diciendo que con los dineros que no tienen explicación se podían hacer dos repúblicas dominicanas? Podría ser, serían iguales a dos presupuestos, pero ellos dicen, ese dinero que se perdió, con ese dinero se podían hacer dos repúblicas dominicanas. Entonces, yo no sé a quién ella le da el privilegio de supervisar eso. Yo creía que era la Cámara de Cuentas. Y le he pedido a Andrés Terrero que nos ayude a descifrar la función de la Cámara de Cuentas y esas declaraciones, no con un espíritu crítico, ni de retaliación, porque nosotros seguimos creyendo que la sustitución de la Cámara de Cuentas aquella, ellos se lo buscaron, pero no fueron esos los motivos, hubo motivos adicionales. Y yo creo que lo que dijo Lizelot debió decirlo en el Congreso, que es quien nombre, decirle, mira, yo creo que aquí está pasando esto, porque es inaudito que ellos digan eso. Le damos la bienvenida a Andrés y le preguntamos, ¿cuál es la función de la Cámara de Cuentas? ¿Y qué valor usted le da a esas declaraciones? Buenos días, doctor Jacín, Gracie de la Cruz y Antonio Jacobo Constán y Miguel. ¿Cómo se llama? Porque sí. Porque así. Y buenos días a los amigos televidentes. Doctor, mire, usted sabe que retaliación en nosotros, incluido el panel, usted nunca ha existido. Y nosotros como técnicos tenemos la capacidad de poder analizar cualquier tema, no importa que sea circundante o no a nuestras actuaciones. Lo primero es, doctor, que la función de la Cámara de Cuentas como ente fiscalizador superior es auditar el presupuesto nacional, indagar en todas las instituciones públicas y aquellas que no son públicas, que reciben fondos públicos de una u otra forma, el uso adecuado de esos recursos. Para decirlo simple y no abundar más. Con relación a las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Cuentas, yo me atrevería a pensar primero, como decimos casi siempre,
que pueden ser unas declaraciones fuera de contextos. Eso es lo que yo podría venir a mi mente. Porque si no fuera así, definitivamente que es una acusación grave, que el órgano que tiene la responsabilidad de fiscalizar y de reportar al órgano del control del Estado, que es el de los poderes públicos, el Congreso Nacional, pueda decir que con los dineros distraídos de los fondos del presupuesto, oiga bien, distraídos de los fondos del presupuesto, se podrían hacer dos repúblicas dominicanas. Y aquí hay que hacer una aclaración importante. Fondos presupuestarios son los recursos que el Ejecutivo asigna a las diferentes entidades. Y aquí hay otra cosa, la percepción de la corrupción y el robo. Normalmente, los funcionarios públicos, normalmente, porque hay algunos que son estúpidos, normalmente no se roban los fondos del presupuesto. Normalmente. Hay algunos que sí han cometido errores, no planifican, hacen las cosas mal hechas, porque hay algunos que hacen las cosas mal hechas, bien hechas, y entonces pues se ponen en evidencia. Regularmente lo que ocurre es que con las acciones públicas viene entonces lo que es el soborno, viene lo que es la conspiración, vienen los conflictos de intereses, y a raíz de eso entonces llega lo que es la corrupción del Estado. Pero los recursos públicos se supone que son invertidos razonablemente. Y eso debería tener una preocupación ahora mismo el Estado. Y debería tener una preocupación el Congreso. Y la propia Cámara de Cuentas, porque al decir eso, implicaría que tendríamos que tener un grupo de acciones legales contra delitos punitivos en el Estado dominicano. Cosa que no se ha visto en la historia de la República. Esas declaraciones conllevaría a un proceso, no, bueno, en contra de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Cuentas, ¿no?, sino aunque deben de iniciar un proceso contra los que utilizaron mal esos presupuestos. Oh, pero claro, pero eso supone que si la presidenta de la Cámara está diciendo eso, porque tiene elementos de juicio para justificarlo, porque no es una declaración pública. O sea, aquí en este país cualquiera habla de lo que quiere y cualquiera habla de cosas sin saber. Pero cuando una persona con la capacidad de Lizelot y con la responsabilidad pública que tiene dice eso, excepto que haya sido tomado fuera de contexto, vuelvo y reitero, debería merecer una mayor explicación, inclusive en otros poderes, que yo creo que deberían estar preocupados. Eso se me parece como que el jefe de la policía diga que la policía no está cumpliendo con su deber. Claro, entonces yo me voy si yo soy jefe de la policía y digo eso, no debo estar ahí. Y no es un exceso de transparencia y de crítica. Yo tengo que reconocer, a lo mejor viene otra declaración y dice, yo no tengo los medios para poder impedir que dos presupuestos. Bueno, pero eso debe estar en un informe entonces. ¿Y fue un informe o un pronunciamiento? No, eso fue un pronunciamiento. En una actividad, según dice el periódico, porque hay que leer la información al costo, lo que dice el periódico es que bien, en una reunión en la Liga Municipal Dominicana o con la Liga Municipal Dominicana se vamos hizo esa aseveración. Vamos a dejar eso así. Usted tiene experiencia no solamente en Cámara de Cuentas, sino también en auditorías y sobre todo ha estado en el Banco Central. Sobre economía y comportamiento del día a día, lo que es la economía informal, la tasa de cambio, quería preguntarte algo. Yo me paro en un sitio el domingo. Me dice el hombre, yo estoy vendiendo esto. Llegan cuatro prestamistas. Dice, nosotros te queremos comprar esto. ¿En cuánto tú lo vendes? Dice, en 4 millones de dólares. Y le dice, somos cuatro, vamos a poner uno cada uno y vamos a hablar. Consiguen los datos. Y le dice, ustedes no deben comprar esto. Él mismo, ¿eh? Dice, ¿por qué? Dice, porque el que tiene 4 millones de dólares, que lo ha reproducido prestando dinero al 5 y al 6%, no es verdad que se van a poner a comprar una tienda que tengan que estar bregando con alquiler, con luz,
con nómina, con seguro social, con seguro de salud, con energía, con todas esas cosas. Sin embargo, ustedes no tienen que hacer nada más que prestar los cuartos y lo a cobrar cada 15 y cada 30. ¿Por qué es más fácil negociar con la moneda misma que ponerse a desarrollar un país trabajando? Mire, doctor, yo creo que antes de desarrollar eso que usted está preguntando, merece una explicación de algo que usted dijo ahí relacionado con el tema de divisa. Los medios de comunicación deben ser muy prudentes, los medios de comunicación, y evaluar lo que van a decir con relación a opiniones sensitivas de la economía. ¿Qué quiere decir opinión sensitiva? Ayer, mi amigo y hermano, mi doctor William Hanna, dijo algo casi parecido a lo que usted está diciendo. Pero él dijo que él tenía 8 millones de pesos de él y compró divisas para convertirlo en dólares y se supone que invertirlo o en los Estados Unidos o en una cuenta en dólares en el país. Quizás. Usted le preguntó, ¿y tiene sentido llevarse el dinero a Estados Unidos como está la economía? Bueno, él hizo una retrospectiva con relación a las tasas de varios años anteriores, en 75, cuando él estaba en Cleveland Clinic, etcétera. Yo creo que hay que apostar siempre al país. Y lo que hay que hacer es esperar que haya... Pero el dinero no es patriótico, terreno. No, yo no estoy diciendo eso. Porque el dinero no tiene nacionalidad. No, pero si usted motiva eso, lo que motiva es a eso que está pasando. De que cuando el gobernador dice que hay personas apostando a una depreciación acelerada de la moneda, es porque hay alguien conspirando con eso. Y eso atenta contra la seguridad pública, contra todos. Y lo que debemos apostar es que el gobierno, que tiene muy buenas intenciones y que quiere estabilizar y que está presidido por un economista, tengamos seguridad nacional, seguridad pública y todo ¿Qué eso. Da Pero, ¿qué da seguridad? Porque uno de los grandes problemas que te dicen, en Nigeria yo no invierto porque hay mucha corrupción. Pero nunca antes, en los últimos 20 años, aquí había un sistema de garantía de inversión como hay ahora. Aquí tú no encuentras una oficina donde te quiten el 10. No. Digo, puede haber una, pero aquí no te quitan el 10% en ninguna parte. No, yo creo que al contrario. Yo creo que eso lo hay, hay gente que lo denuncia. Ah, ya. Sí, porque lo que pasa es que todo el mundo es irresponsable. Es una irresponsabilidad colectiva. Porque si yo le vendí al Estado algo y me están pidiendo un 10%, un 30%, un 15%, como mucha gente dice por debajo, que lo denuncien. El presidente, no le compran. Bueno, pero ¿y qué? Vamos arriba. Pero se supone que el presidente mismo habló de eso. De que su gobierno tiene que hacer diferente las cosas. Y a eso que aspiramos. Entonces, estabilidad, doctor. Entonces, eso que usted dice, doctor. Ese señor de los 4 millones que le dijo, no compre nada, préstalo. No me lo compren. Sí, pero tiene un alto riesgo con eso, de prestárselo a la gente, que yo cuando. Es verdad que va a tener una rentabilidad por encima de cualquier parámetro. Pero se está expuesto a perder. Está expuesto a perderlo todo. Pero yo vi un caso, Andrés, de una persona que fue a un lugar y le dijeron, aquí no hay que dar 10%. Y cogió y se fue y dijo, ahí no me van a comprar. Bueno, pero está bien. Ahí no me van a comprar gente, porque eso no es verdad. Es que la gente la gente duda, doctor. O sea, la gente cree que nadie es serio. Y es verdad, y a los serios lo maltratan. Porque siempre dice, bueno, el Estado ni agradece ni guarda rencor. ¿Para qué tú tienes que ser serio? Ah, no, hay que ser serio porque hay que ser serio. Porque la cosa nada más hay una sola forma de hacerla, es bien hecha. ¿Y tú consideras que de los 20 mil millones que se van a inyectar, que ya van 10, ese dinero se desvió a que un comerciante lo cogía en el banco y lo ponía en el Banco Central o lo cambiaba? No necesariamente, doctor, porque la idea era dinamizar la economía. Con las pymes. Con las pymes, correcto. Bueno, hubo mucha burocracia, las pymes a veces no están acorde con lo que dicen las normas prudenciales, había que hacer excepcionalidades con las normas en algunas cosas. ¿Y se pueden hacer? Bueno, si la superintendencia de banco, que es el rector del sistema financiero, pone las excepciones, pues se pueden hacer. Lógicamente, por eso es que yo digo que cuando No se necesita leyes especiales en el Congreso. No, lo que tiene que ver la ley bancaria, lo que ellos tienen en sus resoluciones, y normas. Se pueden decir. Correcto. Si es a un comerciante, prétenle al 12. Claro. Si es a un agricultor, prétenle al 8. Bueno, son excepcionalidades de las normas que puedan haber. Yo creo que la tasa no es tan decretable, doctor.
la tasa la pone el mercado. Lógicamente, el gobierno puede tener con sus recursos decir, mira, yo este dinero que el gobierno está invirtiendo, quiero que vaya a tasa más económica para un sector determinado, para motivar a ese sector. Bien. Y lógico, lógico, doctor, hay que ver si las pymes están en condiciones de aceptar las condiciones, lo haga la redundancia, que se existen. Pero además, que los grandes se están convirtiendo en pymes. Y ahí hay unos cuantos problemitas que el Ministerio de Industria y Comercio está evaluando, porque entonces es una competencia desleal, porque los grandes nunca quieren ser chiquitos. ¿Para conseguir el dinero o para conseguir los negocios de las pymes? Para las dos cosas. Y al final de cuentas desaparecen el chiquito como quiera. Bueno. Y la idea es que el gobierno lo proteja. ¿Verdad? Bien. André, ahí nos queda un tema que yo quisiera convocarte, que es el tema de que lo preocupa a todo el mundo, y es el uso de los fondos de pensiones. Yo creo que ese es un tema preocupante que yo todavía no he podido, yo lo entiendo, pero yo no sé cómo se va a prever a largo plazo, para que nos preparemos. Es decir, tiene que rendir, invertir ese dinero para que cuando estemos viejos, ese dinero esté ahí. Y la indexación, la devaluación y lo que pasa. Mira, como decía ayer alguien, un dólar de hace 15 años es 28 centavos. Eso decía William Hanna. Entonces hay que ver las pensiones si andan por ahí. Pero a nivel mundial. ¿Nos preparamos para eso? Sí, pero mire, déjeme decirle, doctor, perdóname, yo sé que ya hay que hacer la pausa. El vocero oficial de la Superintendencia de Pensiones es Joaquín Jerónimo. Yo no tengo problema, yo vengo aquí y hablo de cualquier tema, yo soy un opinante, ¿verdad? Sí. Técnico independiente. Y eso es bueno hacerlo, yo vengo como usted quiera, pero ¿por qué? Porque los medios están confundidos. Y aquí hay aseveraciones incorrectas que se hacen verdades, doctor, en los medios. De los fondos, la gente no entiende, porque la gente no lo lee. Y cuando lee se lo olvida. ¿En todos los medios hay economistas, André? Bueno, pues algunos están equivocados, confundidos, y hay que leer, y hay que recordar. Y mire, por ejemplo, brevemente, la presidenta del Colegio Médico Dominicano, una aseveración en un programa. Mire, con relación a las AFP lo que se están ganando es, lo que están dando a los afiliados es un 8%. De los fondos. Y entonces ellos se quedan con el 92%. Pero ven acá, por favor, lean bien, pregúntenle a alguien. Usted va a hablar de un tema, pregúntele. Y si usted no sabe, diga, mire, yo ese tema no lo manejo, porque eso se ve mejor en la opinión pública. Pero la mayoría de la gente que no entiende nada de eso, cree esa aseveración incorrecta. Y es un problema. Bueno, vamos a hacer una pausa, darle las gracias a Andrés, y volvemos con otros invitados.